Nosotros como Caucopana siempre hemos venido proponiéndole al Estado las medidas de protección y autoprotección, que son las herramientas que nos han permitido resistir y permanecer en el territorio, que ustedes las conocen, los campamentos de refugios humanitarios, las acciones humanitarias, las comisiones de verificación, la denuncia, la constante formación. Y ahorita último, le solicitamos a la Unidad Nacional de Protección que reconociera las casas de refugio humanitarios de paso que está implementando Caucopana, una aquí en Camelias, otra en Lejanías y otra en Carrizal, ¿sí? Y que a eso reconociera estas figuras porque es lo que ha permitido que las comunidades permanezcan en el territorio. La importancia de que haya una casa de refugio humanitario precisamente es con el fin de que al ver de toda la situación de inseguridad que tenemos en el marco de la situación que se viene presentando con los hombres encapuchados, la situación que se viene presentando en el tema de derechos humanos, de los 6 muertos que ya tenemos aquí, es posiblemente que se puede venir a futuro, a mediano tiempo, algún desplazamiento, y entonces ese es el motivo por lo cual hoy estamos proponiendo que haya una casa de refugio humanitario. La realidad es de que es de mucha importancia, porque a pesar de los anhelos de paz que tenemos las comunidades, tenemos que aceptar del que conflicto armado continúa. No ha habido la paz con todos los actores y sigue la ejecución de líderes sociales, sigue el problema del microtráfico y la drogadicción de la juventud. Entonces eso le hace mucho daño a las comunidades, sigue la amenaza contra líderes sociales. Entonces la verdad es de que como el conflicto armado continúa, tenemos la necesidad de tener medidas de protección y en ellos esta casa de refugio humanitario transitorio para poder salvar la vida de algunas personas que de pronto sean afectadas, sean perseguidas. En mi opinión, debe ser de pronto alguna mujer que esté no simplemente amenazado de violencia, por ejemplo, de algún grupo armado, sino también de violencia familiar, ¿no? Porque también pasa eso. Cuando uno va a reuniones y encuentros de mujeres y todas esas charlas, uno como que despierta un poquito y es que hago valer mis derechos, ¿cierto? Algo que yo no conocía, pues uy, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer aquello, como que ay, como que tan bueno. Y ya te vas como aislando un poquito de ese yugo que tenés en la casa, que simplemente no es ahí estar en la casa, sino que usted también puede hacer otras cosas como mujer. Entonces en organizarnos y aprender a conocer nuestros derechos, nos podemos dar cuenta que podemos hacer muchas cosas que no son simplemente cuidar a los niños y al esposo, sino que podemos hacer muchas cosas más. Nombrar de hecho esta granja integral de aprendizaje y casa de refugio humanitario. Pero esta granja va a tener 2 enfoques. Uno, el tema de derechos humanos y derecho internacional humanitario. Y el otro es que esta granja, lo que estamos pretendiendo es que sirva para que las comunidades vengan y fortalezcan su capacidad de aprendizaje con el tema ambiental y agroecológico en el territorio.